Amigos y amigas de Son del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, el mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño. Como siempre, evidenciando, mostrando los procesos bonitos de la actividad física del deporte en el municipio de Sonsón. Hoy con Diana Galeano, nuestra invitada especial, hablando del proceso de enriquecimiento motriz del municipio de Sonsón con niños, niñas que apenas crecen y que dan los primeros pasos, pero que gracias a la Dirección de Deportes y también a este liderazgo de Diana, pues pueden también enriquecer precisamente su actividad física y sus movimientos finos para ser unos grandes deportistas y también cualidades que le ayudarán en diferentes etapas de la vida. Diana, bienvenida a Son del Deporte, qué gusto tenerla en este espacio. Y hablemos de cómo nace este programa de enriquecimiento motriz, hace cuánto nació y en este momento cuántas personas, cuántos niños y padres de familia también participan de esta gran iniciativa. Bienvenida. Bueno, la Alcaldía Municipal a través de la Dirección de Deportes quiso implementar esta nueva disciplina en pro a los niños de estas edades, especialmente en estos tiempos de tanto reclutamiento. Tenemos niños aproximadamente de 60 a 70 los grupos, hay niños de 2 años a 4 años que son el grupo que participan del programa en compañía de sus acudientes, de sus padres de familia. Está el grupo de 4 a 7 años, que son niños ya con una independencia motriz única. La idea con ellos es empezar a trabajarles motrizmente para que en el momento que puedan llegar a su disciplina específica, ya lleven la base de lo que es en sí el deporte. Y Diana, y los papás cumplen un papel muy importante. Vemos que a la par que los niños, que las niñas van haciendo sus actividades, usted también va estimulando precisamente el acompañamiento de los padres de familia, por lo cual lo representa un programa bien especial también de integración para las familias. Sí, la verdad, ese grupo, el de los 2 a los 4 años, ese ha sido demasiado especial. Hay padres que por muchísimas razones diarias del diario vivir no pueden tener esas oportunidades con los niños y este espacio les permite de sacar ese ratico y compartir con ellos, ayudarles con su desarrollo motriz, con su formación, tanto deportistas como en valores, como personas, por la parte humana. Bueno, la verdad que muchas felicitaciones por este espacio porque vemos que enriquece también a niños, niñas y a padres de familia en esa práctica deportiva. Diana, usted también nos ha informado que el programa tiene unas temáticas especiales, tiene unos contenidos de acuerdo a las clases. ¿Cómo es esto y qué temáticas se han trabajado en las diferentes clases? Hoy precisamente es el tema del equilibrio, pero en otras oportunidades, ¿qué temas han sido y cómo es que se trabaja por clase en cada uno de estos contenidos y espacios? Bueno, la idea de empezar a trabajar con ellos son las habilidades básicas, lo que es arrastre, gateo, el salto, equilibrio. Todas se tratan de trabajar en una clase específica, pero sin que pasemos de a otra clase y esa se deje a un lado. Todo el tiempo tratamos de mezclarlas y de no dejar ahí en esa actividad. ¿Cómo se desarrolla la actividad? Normalmente es a través del juego. O sea, los niños en ese momento y en cualquier momento y cualquier tipo de conocimiento a través del juego es la mejor forma de llegar a ellos. Se hace una parte inicial como un saludo, un rompe el hielo, el juego, la actividad específica en el intermedio, que ya como usted ya lo había dicho, en ese momento la clase sería de equilibrio, basada en equilibrio. Obviamente se le interactúan las otras habilidades o capacidades o ejercicios que ya se han venido desarrollando y al final un juego de relajación. Hoy particularmente hablamos del equilibrio, por ejemplo, ¿cuáles son esos ejercicios que se tienen particulares del equilibrio y qué es lo que se espera que los niños y niñas aprendan precisamente con este ejercicio del equilibrio que estamos realizando en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a utilizar, por ejemplo, materiales del mercado como improviso. Tenemos un tubo para que ellos empiecen como a practicar esos ejercicios, tanto de caminar, sea sostenido o en estático, el equilibrio. Ejercicios durante la clase como el árbol, la casita, el sostenerse en un pie, derecho-izquierdo, el manejar su cuerpo.
¿Y a dónde quieres llegarse con este programa, con este espacio tan bonito? ¿Cada vez cobra mayor fuerza? ¿Hasta dónde quieres posicionarlo? Y tú que lo estás liderando, ¿a dónde lo sueñas también como promotora de este espacio? Bueno, principalmente en el ser, en el niño. La idea es poder desarrollar todo tipo de habilidades con ellos, como ya le había explicado, que cuando lleguen a su disciplina específica ya vayan con sus bases. Los niños que de pronto tengan otras dificultades también poder ayudarles de alguna manera para que no se les haga tan difícil el poder lograrlo. Y que se quisiera, ¿no? Poder que aparte que sean unos grupitos, que no solo sean los grupos que llegan al coliseo o los que se intervienen en las guarderías o en los colegios, se pueda como que se diga puede ser una escuela o independizarse o hacer algo pues más grande, pero sin que pierda la esencia de enriquecimiento motriz, de esa parte inicial que es tener el ser humano en su desarrollo. Bueno, Diana, me imagino que ya al ver tantos televidentes, este gran programa se antojan de participar en este. Digamos que a este espacio de desarrollo motriz, ¿hay inscripciones abiertas o digamos que ya está el cupo límite? Para quienes están interesados, interesadas, ¿cómo pueden comunicarse, pueden acercarse o qué pueden hacer para participar de este bonito programa? Bueno, en el momento los cupos que hay ya serían muy pocos, por lo de la aglomeración y todo el tema. Pero sí, se pueden acercar a la Secretaría de Deportes, que queda en la Ciudadela, y dejar los datos que ahí yo me comunico con ellos. Bueno, Diana, muchísimas gracias y despidámonos de este primer bloque del Son del Deporte, enviándole un saludo a toda la comunidad sonsoneña para que se anime, para que los niños, las niñas practiquen deporte, para que los padres de familia se integren precisamente con sus hijos, con sus hijas, así que la invitación para que puedan compenetrarse en familia, en la práctica y desarrollo de la actividad física. Bueno, no, muchísimas gracias por el espacio. Bienvenidos tanto los niños como los acudientes, los padres de familia. Las actividades son muy chéveres, son muy buenas. La idea es cambiar de rutina. Bueno, de esta manera, Diana, agradecemos de una forma muy especial, augurarle que siga teniendo éxito en este programa y voy a invitarlo a usted, a nuestros televidentes, para que veamos Enciclopedia Deportiva, este espacio donde aprendemos, por supuesto, de la práctica física, de los diferentes temas que abordamos aquí en el Son del Deporte. Después de Enciclopedia Deportiva, regresaremos conociendo más de este programa tan bonito de desarrollo psicomotriz aquí en el municipio de Sonsón. Bueno, aquí me encuentro con David Bojanini. David Bojanini. ¿Cuántos años tienes tú, David? ¿Cuántos? Cuatro. 4 años tiene David. David va a ser nuestro modelo en el día de hoy para los entrenamientos de niños entre 3 a 6 años. David tiene 4 años. Y vamos a trabajar en él todo lo que son sus habilidades motrices, como lo de saltar, brincar, correr, caminar, trasladarse y principalmente también ejercicios de coordinación. Así que David, vas a hacer hoy todos esos ejercicios con nosotros, ¿verdad? Saluda a la cámara. Vamos a empezar, David. Bueno, vamos a entrar ya en calor y vamos aquí a hacer un juego de calentamiento con David. Así que aquí está el balón, David. David, coge el balón. Vamos, vamos, papi. Tíralo al marco, vamos, al marco. Eso. Eso. Excelente. Excelente. Muy bien, ahora, hacia el otro lado de la cancha. Muy bien, la motricidad. Aquí, mami, si te digo, pero vamos, para la otra cancha. Ahí lo tienes. ¡Gol! Sientes, David? Bien. Bien, un poquito agitado, pero apenas estamos calentando. Va y se hidrata, hidrátate. Estamos, repito, entrando en calor. Como todo niño de esa edad, va y busca hidratarse.
para poder continuar. Es un niño muy hiperactivo. ¡Vamos, David! Bueno, ahora estamos aquí, vamos a desarrollar la habilidad de David para saltar. Ponte aquí al lado mío, papi. Entonces, David va a saltar conmigo para que aprenda a hacer el ejercicio. Uno, dos, tres, vamos. Sapito. Sapito. Sapito, va. Sapito. Va. Sapito. Eso, y la última. Ahora tú lo haces solo, papi. Regrésate. Vamos. Sapito. Eso. Dale, hasta el final. ¡Sapito, David! Bien. ¡Regrésate! ¡Regrésate! ¡Vamos, campeón! ¡Sapito! ¡Brica, brica! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, papi! ¡Faltan tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! El siguiente ejercicio que vamos a hacer con David es la habilidad de arrastrarse. David, su cabeza no debe sobrepasar la altura del cono. No debe sobrepasar la altura del cono. Ya sabes cómo es, ¿cierto, David? Lo vamos a hacer los dos de punta a punta y después lo va a hacer él solo. Eso, pero ven, ven para acá. Ven para acá, David. Vamos, rápido, rápido. 5 segundos, va. No, 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 acá, lo hacemos acá. Eso, bien, excelente. Para, ven para acá. A la una, a las dos y a las tres, al suelo, vamos. Arrastre abajo. Ahí está, dale, dale. Cuidado con los soldados, vamos. Para la cabeza que te pueden disparar. Dale, David, vamos, vamos. Toca el tono, tócalo, tócalo. Sigue, sigue, sigue. Vamos por acá, David, por acá. Arrastre, arrastra, arrastra, arrastra. Eso, vamos, campeón. Vamos, vamos, que si se puede, tócalo. Ahora ya, rápido, David. Vamos, 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 toca el cono. Tócalo, David. Excelente, chócala. Eres muy fuerte. Es el niño más fuerte del mundo. Retornamos al son del deporte, este mejor programa deportivo del Oriente Antioqueño con las mamás, también protagonistas de este gran programa de desarrollo psicomotriz en el municipio de Sonsón. Soreli Acevedo es una de las mamás también bien activas de este programa con quien hablamos y le preguntamos sobre lo valioso que le parece este espacio. Usted se ve bien dinámica, bien activa, nos la referenciaron también muy bien la profe, que usted era una de las mamás más activas. Y cuéntenos precisamente qué representa para usted como mamá apoyar, estar ahí siempre
con sus hijos, con sus niños, introduciéndolos en la actividad física y el deporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí este espacio es maravilloso porque mi hijo Tomás Corrales, de 3 años, tiene la oportunidad de generar como en su cuerpo y en su mente un desarrollo que va más allá que lo que uno pueda brindarle en el hogar o los espacios escolares. En este espacio nos enriquecemos y nos llenamos de muchas cosas que permiten que el niño se desarrolle íntegramente. Incluso es un espacio siempre muy deseado, porque cuando uno dice vamos a ir a la clase, tenemos espacios y tenemos como esa reflexión de sí, mami, vamos, qué rico, la profe, o si vamos a ir a piscina, porque no solo estamos aquí, sino que en ocasiones salimos a otros lugares del municipio donde los niños y las niñas no solo se apropian de ese desarrollo físico y ese desarrollo psicológico, porque para mí lo físico está muy relacionado con el desarrollo psicológico y la inteligencia, sino que también se apropian del espacio, del territorio de nuestro municipio. Torelli, particularmente con Tomás, con su hijo, ¿cómo ha visto, digamos, esos crecimientos, esos avances en los movimientos y también en la psiquis, como usted nos lo dice? ¿Ha visto como tal esos avances cuando él efectivamente participa de la clase? ¿Qué balance hace usted como mamá de la participación de él en estos espacios? Bueno, mi hijo tiende a ser de cierta manera muy tímido. Entonces yo he visto que él se le ha permitido socializar más, también desarrollar más su cuerpo y generar otros ejercicios que, digamos, acá aprenden. Hicimos la carretilla o saltamos en el trampolín, hicimos tal movimiento de arrastre, y él en la casa llega a jugar con los cojines, con las cosas, mientras que en otros momentos y en otras etapas que no estábamos en estas clases y no veníamos a este espacio, no veíamos eso. En cambio, con este espacio veo que ha mejorado mucho el desarrollo social, ha mejorado muchos movimientos. Incluso él no tenía tanta fuerza en las manos, y con las actividades direccionadas por la profe Diana ha mejorado en ese aspecto. En el desarrollo del lenguaje también ha ayudado, porque se relaciona con otros niños, otras mamás. Es un espacio donde nos encontramos como familias también, porque siempre venimos acompañando a nuestros hijos, y eso permite tener una interacción que mejora el lenguaje, que mejora esa comunicación, entonces física, oral, en todo sentido. Bueno, Sorelia, agradecemos mucho, la felicitamos por estar en este espacio apoyando a sus hijos, a sus niños. Y para despedirnos de esta nota, su mensaje para los papás, para las mamás del municipio de Sonsón, quienes nos observan, para que logren compenetrarse con sus familias, con sus hijos, para que los apoyen en estas actividades tan importantes, entendiendo que el deporte es el motor también de desarrollo de las vidas, de los futuros de sus hijos y de sus hijas. Yo a todas las familias que están allá en casa y que quizás muchas veces por pereza o por desconocimiento no asisten a estos programas, los invito para que se motiven, para que les den este gran regalo a sus niños y a sus niñas de hacer parte de este programa, que permite un crecimiento y un desarrollo, como dije, físico, emocional, psicológico. Miren, por acá está mi hijo, Tomás. Hola, Tomás. ¿Con quién vengo? Bien. Y sinceramente es un espacio que ustedes van a valorar y van a atesorar, porque es un regalo que le estamos dando. Y si desde ya nos apoderamos de estos procesos van a crecer y van a permitir tener cosas mejores para nuestros hijos, para nuestro ser más querido. Entonces, ánimo, salgan de la casa, habiten estos lugares y lleguen y pregunten por los programas. Muchas veces no conocemos, pero en el municipio hay muchos programas que nos permiten fortalecer todos esos procesos de los hijos. Sorelia, muchísimas gracias, éxitos ahí con Tomás, que ya la está invitando a las actividades. Ahí quedan invitados entonces por parte de Sorelia y por parte de todas estas madres, mientras continuamos disfrutando del son del deporte hoy en este desarrollo psicomotriz en el municipio de Sonsón. Continuamos con las madres de familia, ellas que son protagonistas en este espacio de desarrollo psicomotriz del municipio de Sonsón. Angie Melissa Padilla Triana es una de ellas, y con ella conversamos precisamente del balance que usted realiza de la participación de los niños y niñas en este espacio. Primero que nos cuente de quién es mamá, con quién viene aquí a este espacio y qué es lo que más le gusta de compartir en este bonito proceso. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Angie Melissa. Soy la mamá de Paula Valentina Galvis, vengo con ella acá, ya tiene 3 años, está participando prácticamente desde que empezó el programa,
realmente es algo muy como amañador. Ella realmente era una niña no sociable. Desde que empezó acá realmente el proceso fue extraordinario. Comparte con los niños, se divierte, aprende muchas cosas. Ella no sabía cómo era la manipulación de los brazos o la coordinación, como se puede decir. Ella aprendió. Realmente es un proyecto y un programa muy, pues, halagador, muy chévere. Realmente a la misma vez aprenden y se divierten. Entonces realmente es muy bueno. Me alegra mucho verla como en estos espacios, aprendiendo, divirtiéndose. Pues ahí la pueden ver, ¿no? Realmente es algo muy, muy bueno. Y es un programa que ayuda a que se compenetren los papás, las mamás con los niños, con las niñas, no solamente la actividad física, sino que también es una unidad de la familia la que se puede vivir aquí en este espacio. Sí, exacto. Los programas no solamente son para ellos, hay programas donde lo hacen, donde tenemos que participar los papás con ellos, es algo mutuo, es un aprendizaje mutuo realmente. Aprenden ellos, aprende uno, socializa uno también con los otros padres, entonces es muy, muy chévere, muy bueno. Bueno, de las actividades que han hecho ellos en los diferentes ejercicios, ¿cuáles han aprendido? Digamos que hoy están trabajando el equilibrio, en otras oportunidades han trabajado el salto, qué sé yo, digamos que todas esas actividades es como han contribuido también para que su niña, para que su hija también tenga esos movimientos, esos escenarios importantes también para la vida en el movimiento, en la vida en la sociedad. Una de las actividades que más me gustan es la coordinación, cuando trabajan la coordinación. Le ponen sus conitos, entonces ellos tienen que, digamos, la mano derecha a un lado, la mano izquierda al otro, el salto de tijeras, es realmente una coordinación que ellos van aprendiendo. La mía no sabía realmente nada de eso, y como una en casa, le queda muy difícil. Entonces estos espacios ayudan a que ellos aprendan eso. O sea, la coordinación es lo que más me gusta. Ha aprendido bastante, se demasiado. Nota, felicitaciones. Y para finalizar entonces esta entrevista con ustedes, un mensaje para todos los padres de familia de Sonsón, para que se animen, participen de estos procesos y apoyen a los niños y niñas en ese crecimiento integral de sus vidas. Sí, realmente, como pueden ver, son muy poquitos los que participan. Sería muy bueno que muchos se juntaran, se vinieran acá y participaran. Los niños aprenden demasiado, entonces es algo muy bueno para ellos y para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La invitamos entonces para que continúe con las actividades aquí con sus niños, con estos niños y niñas futuro del municipio de Sonsón, que se fortalecen desde el desarrollo psicomotriz aquí, evidenciado a través del Son del Deporte. Televidentes de Son del Deporte, espero que les haya gustado este especial donde observamos toda esta felicidad, alegría de niños, niñas y padres de familia también, madres de familia entregadas a este proceso del desarrollo psicomotriz en el municipio de Sonsón. Agradecemos especialmente a este proceso, a la profe Diana, a Jason también que apoya este proceso de desarrollo psicomotriz, a las madres de familia que conversaron con nosotros y por supuesto a quienes participaron de este proceso. Luis Felipe Ramírez, como siempre, en la edición y la cámara de Son del Deporte. Agradecimiento a Sonsón TV, Servicops, y como siempre a ustedes quienes siguen este espacio. Los dejamos, como es habitual, con Deporte Motivacional. Feliz tarde para todos y todas. Quiero decirte algo, y es muy probable que sea la única vez que te lo diga, así que presta mucha atención. Estoy harto de ti. Llegué a mi límite. Sí, llegué a mi maldito límite. No volveré a tolerar una vez más tus burlas, ni las burlas de nadie más. No permitiré que nadie se ría de mis sueños y en cómo me veo, porque si hoy estoy pensando en grande, es porque en grande es la única manera en que sé hacerlo, porque
porque en mi vida no hay espacios para metas mediocres, para sueños comunes, para objetivos fáciles a los que cualquier persona como tú puedan llegar. No, yo no soy cualquier persona. Eso grábatelo muy bien. Yo no soy alguien común. Yo no soy alguien del montón. Yo me distingo al resto. Yo sobresalgo de todo lo demás. ¿Y sabes por qué? Porque aprendí a enfrentar mis miedos. Y no solamente eso, sino que aprendí a vencerlos. Aprendí a hacerles frente. Ahí, justo ahí donde el resto y tú prefirieron huir. Yo decidí quedarme. Decidí ser el primero en llegar y, en definitiva, el último en irse. Decidí ser aquel que hace una más, aquel que no descansa, aquel que se arriesga, que se la juega. Porque desde que tengo memoria, sé que llegué a esta vida para hacer algo grande, algo extraordinario, algo increíble. Porque estoy 100% seguro que mi nombre será recordado, que mi audacia, mi disciplina, mi coraje y mi carácter jamás serán olvidados. Porque yo soy el que marca la diferencia. Yo soy el que hace el camino. Yo soy el que se levanta y el que les dice al resto cómo se hace. Yo no soy la oveja. Yo soy el maldito lobo. Soy el líder. Soy el alfa. Créeme. No estoy aquí para ser uno más. Estoy aquí para escribir mi propia historia, para levantarme de mis derrotas, de mis fracasos y de cada maldito intento. Estoy aquí para volver con más fuerza, con más ganas, hasta conseguir mi hazaña. Por eso grábate mi rostro, grábate mi nombre, porque te aseguro que cuando pasen los años, jamás, escúchame bien, jamás volverás a verme en el mismo sitio, porque estaré lejos, realmente muy lejos, más alto de lo que piensas, y seré más grande de lo que hoy soy, porque yo soy un gigante, porque mis sueños, mi vida y mi futuro también lo son. Siempre lo supe, siempre lo he sabido. Es solo que me harté, me cansé de hacerlo en silencio. Por eso a partir de hoy, si necesito gritarlo, lo haré. Para que haga eco, para que todos me escuchen, para que todos me vean. Pero principalmente, para que tú me veas. Así que anda, vuelve a mirarme. Venga, vuelve a verme. Y date cuenta de una vez por todas de a quién tienes enfrente. Porque aunque no creas en mí, te aseguro que voy a lograr absolutamente todo eso que para ti es imposible. Ya lo verás. No te vayas sin antes decretar en los comentarios quién eres y qué lograrás en la vida. Porque sé que eres un maldito gigante. Porque sé que eres un genio. Porque sé que eres grande. Porque sé que no eres como los demás. Y lo más importante, porque yo sí creo en ti. Yo sí sé que lo lograrás. ¿Y tú? Soy Sergio Melchor y estás en el mejor lugar que pudiste encontrar. Estás en un viaje a la vida.